un minuto, por favor, ahí va, ahora sí. Este aire huele mal. ¿Dónde estamos? Estamos entre el límite entre la capital y la provincia, señora. Señora, ¿cuántas veces te dije que no me digas señora? Perdone, Soleni. Sí, disculpe, siempre por las disculpas que me da siempre. Perdone, no voy a olvidarme más. Sí, grabártelo bien en la cabeza. Lady, ¿o acaso no soy mi lady? Lady Liberty. Sí, Soleni, pero no me grites. No, no te grito. Vengo de Nueva York, donde todas las miles de personas me aclaman. Y no vengo a estas tierras y no saben cómo decirme, es una vergüenza. Disculpe, Soleni, no va a volver a ocurrir. Espero que no vuelva a ocurrir. Sí, Soleni. Pero qué barbaridad. ¿Qué es ese olor tan espantoso que huelo? ¡Qué asqueroso ese olor tan repugnante! Debe ser que se confunde con el olor de riachuelo, señora. ¿Pero cómo puede ser? ¿Vive gente cerca de acá? Sí, mucha. ¡Ah, qué asco! ¿Cómo vive gente cerca de acá? ¿Cómo hace la gente? Decime. ¿Están acostumbrados? Claro. Uno se acostumbra a tantas cosas. ¿Por qué lo dice? Porque uno se acostumbra, ya lo vas a entender. Volvamos al downtown. ¿Dónde? ¡Al centro, idiota! Por favor, no me diga idiota. Sí, te digo. Te lo voy a decir. Porque no puede ser que no me digan cómo me llamo yo y no lo sepan todavía. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Ay, disculpe, disculpe. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué es lo que sucede? Camino. Pero, ¿no sabes, no conoces el camino? Sí, Soleni, pero quería llevarla por un mejor camino. Pero no importa si es lindo o es feo el camino, ¿no ves que no veo nada? ¿Qué importa? Sácame de este olor repugnante. Pero yo la quiero llevar. Sácame, por favor. Más lindo. Pero, escúchame. Estas excusas siempre que me das de venir acá, de venir allá. ¿No había una guía anglosajona para mí, para que me lleve en esta silla, de acuerdo a mi jerarquía? Sí, señora, pero lo que pasa es que en este momento no pudo venir. No está, y la única que estaba en cancillería era yo. Entonces el ministro me dijo si lo podía hacer. Pero qué barbaridad. Pero qué barbaridad. ¿Y por qué me decís Soleni? ¿Qué es esa manera de dirigirme hacia mí? Y me enseñaron así. ¿Pero quién te enseñó? ¿Los nativos te habrán enseñado? Puede ser, sí. Sí. Pero bueno, ya me has puesto muy nerviosa. Callate la boca. Soleni, tranquilícese. Sí. Vayamos. Vayamos a descansar por la sombra. Ay, este olor huele mejor. Ay, olor a rosas. Sí, Soleni. Qué bien que huele. Son árboles con rosas. Son árboles de rosas, señor. No puede ser árboles de rosas. Si los rosas son arbustos. Pero este es un árbol. No es un árbol. No sabes nada. Sí, es un árbol. Porque debe ser que se nutre con este olor. Entonces sembrarían millones de semillas para sacar este olor repugnante que hay acá. Pero no da resultado. Se ve que este olor es el que los nutre. ¡Qué asco! Equilibrio ecológico, entonces, ¿será? Sí, puede ser. ¡Ah! Esta raridad de la naturaleza. Rareza, Soleni. Bueno, como sea, no importa, no me corrijas. Siempre dando esa nota, voz final. Pero me pareció que me estaba discutiendo. No, no estoy discutiendo. ¿Sabes lo que me pasa? Que cuando estoy en la isla parada, ya me empiezan a temblar los pies y las rodillas. Estoy muy cansada.
Los años no vienen solos. Pero usted no es tan vieja, su Lady. Palabras, palabras. Sí, ¿sabes lo que me pasa? Cuando viene el viento norte y estoy en medio de la isla, tiemblo a caerme en el agua, pero no por mí, sino por la antorcha. La antorcha, a ver si se me apaga, se cae y se apaga. ¿Y sabes cuánta gente se va a reír de mí? Se van a reír todos. Por eso que hice, había mucha niebla, pero ya dije, me voy a tomar unas vacaciones a Buenos Aires y cuando se disipe la neblina, volveré a Nueva York. ¿Pero no la van a extrañar? ¿Qué me van a extrañar? Ni se dieron cuenta que no estaba. No puede ser, Soleil. Sí, ¿sabes lo que piensan? ¿Qué es, Soleil? Que soy un adorno, eso piensan. Pero, qué olor, espantoso. Acá hay alguien. Hay no, un apestado. No, señora, no hay nadie, no hay sí, nadie. Sí, acá hay un apestado, lo huelo. ¡No me discutas! No, solo es un pordiosero. No, siento sí. El olor a 10 millas. Es que tiene hambre, espere que le voy a buscar algo para darle. No, no le des nada. Estoy acostumbrada en la isla a oler todo el Harlem. ¿Dónde están los negros? Sí, ¿dónde están los negros? He pedido que me pongan filtros en el Central Park, pero no me hacen caso. ¿A vos te parece? Pero, ¿quién hay alguien acá? Sí. Huelo acá un olor repugnante. Es un pordiosero que tiene hambre. No, le voy a dar algo. No le des nada y que no me toque mi silla. No, señora, cálmese, no va a tocar su lady, por favor. Es un apestado. No diga eso. Es un infectado. No, se debe... Así estamos la sociedad con todos estos infectados. Tranquilícese. ¿No me tranquilizo? Que tiene hambre para sus hijos. Sí, me importa si tiene hambre. La familia de ellos también debe estar todos infectados y muertos. Por favor, cálmese. No me calmo nada. Ya le consigo algo para darle. No, que no se me acerque. Qué olor a basura que tiene. Debe tener todos esos dientes infectados. ¡Qué asco, me repugna! Vengo de allá de Nueva York para no sentir ese olor. Y vengo acá y siento este olor mismo. ¡Qué castigo de Dios! ¡Es un castigo! Por favor, señor. ¡No! ¡Por favor! ¡Sáquenme de acá! ¡Policía! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Está apestado! ¡Vos, idiota! ¡Queda aprieto! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¿Dónde están? Se fueron. Me dejaron sola. ¿Dónde está el hambriento? El apestado, como se llame. ¡Ah! ¡Qué olor! ¡Ay, olor! ¿A carne quemada? ¿Será que están haciendo barbacoa? Pero, decirle al hambriento que coma y de una vez por todas, o como se llame. ¡Ay, qué rico olor! Rico olor a barbacoa, sí. Huelo bien, este olor me agrada. ¡Qué rico! Y para mí, un bistec bien jugoso. Fuerte el aplauso para ellos. Muy bien. Y ya, chiquitito, del Museo Almirante Brown, Rosa de Rosa Loma. Gracias a todos por estar en esta fiesta del teatro, la fiesta anual de los talleres variables 2018. En esta noche de sábado,